Oye, ¿has visto el jaleo que hay en los camerinos? Lo que hay es un rojerío. Eduardo Noriega. Muchas gracias. Las nominadas de este año a la mejor actriz revelación son... Tú patinas, tronca. Robar un banco, dice. Malena Alterio por El Palo. Alakina Mann por Los Otros. Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Paz Vega por Lucía y el Sexo. Es por lo del negro ese, tío. Pero Raúl y Guillermo no han pedido un sol. María Isasi por Salvajes. Y la ganadora es Paz Vega por Lucía y el Sexo. Necesito como 3 o 4 minutos porque tengo que dedicársela a mucha gente. Primero quiero dar las gracias a todo el equipo de Lucía por haberme ayudado a hacer este personaje tan bello y sobre todo a Julio por confiar en mí. Hay mucha gente que... Bueno, este año ha sido un año muy importante para mí y hay mucha gente que ha estado a mi lado y me gustaría pues dedicárselo, ¿no? Me gustaría dedicárselo a David, a Piti y a Alexis, que sin ellos Lucía y el Sexo no hubiera sido lo mismo. David debería estar esta noche ahí conmigo, pero no puede ser por problemas de aforo. Entonces, pues nada, espero que el año que viene pueda estar conmigo. También me gustaría dedicárselo a Joserra, que aparte de ser mi representante, es mi mejor amigo y consejero, que está por ahí, no sé dónde está sentado. ¿A quién más? Bueno, me gustaría dedicárselo también a la penúltima. También me gustaría dedicárselo a Orson, que le quiero mucho. A mi padre, que no ha podido estar aquí porque está ahora muy lejos, está en Venezuela. Y bueno, espero que lo vea mañana grabado, si se lo mandan o lo que sea. Y también se lo quiero dedicar por eso a mi madre, para que se sienta orgullosa de mí. Y sobre todo este Goya va dedicado a la persona que más quiero. De verdad, es mi mejor amiga, mi consejera, mi confidente, mi todo. Es mi hermana Sara, que no ha podido estar aquí esta noche porque está bailando en Granada. Pero bueno, que sepa que este Goya va por ella.